Bien, en esta sesión 2 habíamos hablado de cómo inventar, componer un personaje de ficción. Entonces aquí habíamos elegido un gallo más una culebra más alas de murciélago. Y eso nos daría como resultado un piuchén, un personaje mitológico del campo chileno. Bien, ahora aquí en la casita le ponemos el pigmento. Esto es acrílico sobre papel. Delineamos y luego diluimos para darle volumen. Bueno, entonces le ponemos pigmento, repetimos la técnica, delineamos y luego diluimos para darle el volumen. Y esto haremos durante todo este proceso en la parte del cuerpo del piuchén, en lo que es la culebra.
En esta parte, que tiene que ser entre pluma y escama, aquí aplicamos una textura diferente a la anterior.
para finalmente aplicar los blancos que van a dar las luces y hacer resaltar la textura. Esto lo hacemos con el pincel más delgado, más finito que tengamos.
y finalmente le damos los brillos a las escamas, que según los relatos son ponzoñosas, venenosas. Así que ni se te ocurra tocar un piuchén si lo brillas por ahí en el campo. Y para finalizar hacemos una aguada bien diluida de amarillo para ir integrando los colores que anteriormente tenía la ilustración. Y más que esperar un buen fin en el ejercicio, disfruten el proceso. Disfruten el camino antes de llegar a la meta del resultado que quieren, que es la gracia de la ilustración. Como una terapia de relajarse a partir de la pintura.